Con el objetivo de llegar al fin de la carretera austral cumplido, dejamos atrás Brillo Higgins, tras una fría noche que nos sorprendería con una cantidad de nieve considerable en las cumbres de las montañas que nos rodearían en nuestro camino de regreso al embarcadero Río Bravo. El itinerario de hoy contemplaba visitar Caleta Tortel, almorzar ahí y volver a Cochrane, donde pasaríamos la noche por segunda vez en el viaje. Para ello, retornaríamos por el mismo camino de ida, pero hacerlo en sentido contrario, sin lugar a dudas, también tiene su gracia. Para llegar a Tortel nos debemos desviar unos 23 kilómetros desde la ruta 7, por un camino ancho y principalmente recto, que en ese momento estaría en muy buen estado, por lo que llegaríamos a la caleta en no mucho tiempo. Caleta Tortel es un pequeño pueblo ubicado en las cercanías de la desembocadura del río Báquer, el río más grande y caudaloso de Chile. Lo que hace única la caleta y un imperdible de la carretera austral es su arquitectura y diseño inusual, así como su entorno natural. En lugar de calles tradicionales, Caleta Tortel cuenta con pasarelas de madera que se extienden a lo largo del terreno accidentado y conectan las diferentes partes del pueblo. Estas pasarelas se entrelazan entre los bosques, permitiendo a los residentes y visitantes explorar el lugar de manera única. La ausencia de automóviles en las calles le da un ambiente tranquilo y un aire de conexión con la naturaleza.
cansadísimos de subir cientos de escalones con botas, traje de agua y sol, llegaría el momento de retomar nuestro camino hacia Cochrane. Saliendo de Cochrane, primera vez que me puedo poner el micrófono desde, si no me equivoco, el primer día, segundo día, si es que, porque no lo recuerdo bien. Y es que hoy por fin tenemos buen pronóstico del tiempo, no debería llover. Ahora vamos rumbo a Chile Chico, quiero pasar al Valle de Chacabuco. El camino al Paso Roballo quiero conocer y después devolverme y llegar finalmente a Chile Chico para alojar. Peor. Fue peor. Aquí quedé. El plan original era conocer de manera express el Parque Nacional Patagonia y el Paso Internacional Rodolfo Roballos, pero por una descoordinación el resto del grupo pasó de largo en el cruce correspondiente y no había señal telefónica. Por mi parte, no iba a desaprovechar la oportunidad de explorar, así que sin pensarlo mucho más, me dispuse a avanzar algunos kilómetros a través de la ruta X83. Y acá los dejo en este octavo episodio. Nos vemos en el siguiente, con rumbo a Chile Chico.